Ese tramo pertenece a la jurisdicción de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Nosotros hemos hecho un convenio con la Alcaldía de Santa Cruz en la cual intervenimos en los primeros 70 metros que hay desde el cuarto anillo hacia el puente del Urubó. Por lo tanto, como antes ya lo habíamos dicho, se hace una construcción de un acceso al puente que es de responsabilidad de la gobernación. Pero en este caso que hemos visto de la destrucción de las divisorias esas, corresponde a la Alcaldía de Santa Cruz. Nosotros no hemos puesto ese tipo de elementos. Normalmente nosotros usamos elementos que son de otro material, vale decir, son elementos de cemento. Estos son unos elementos que han sido colocados y son de plástico. La destrucción, obviamente, quien pasa por encima de eso y un camión de alto tonelaje, obviamente que lo va a destruir.